Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming sound machine, always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. Buenos días mis ventaneros, ¿cómo amanecieron hoy? Yo estoy muy bien y espero que todos ustedes también lo estén. Hoy me levanté bien tempranito haciendo limpieza general en toda mi casa. Como pueden ver, ya está ya bien sistemada y organizada. Por aquí estoy abriendo toditas las ventanas para que me entre aire y también me entre luz. A pesar que el aire está un poquito complicado, pero miren cómo está soplando aquella cortina. Muy bien caliente, pero es aire. Aire caliente, pero es aire. ¿Qué les quiero mostrar, señores? Estuve haciendo mi limpieza general en los baños y decirles quiero que me equivoqué en un producto. He arruinado, miren acá, miren que arruiné aquí lo que es la pila del agua, la llave, señores. Miren esto, lo que me acaba de pasar, quería mostrárselo. Estoy en modo limpieza, así que no se fijen mucho en mí. Decirles que, señores, y bueno, peor hubiera sido que me hubiese caído en las manos, en el cuerpo, en la piel, en cualquier parte de mi cuerpo. En fin, que eso no hubiese tenido remedio. Esto tiene remedio. Pero de igual manera, a toda persona que le gusta tener su casita sistemada, esto es una cosa que te choca. Ahora sí que nos estamos viendo las caras, familia. ¿Se acuerdan que les dije que iba a responder preguntas, no hate, sino que fueran una preocupante de la comunidad, que las iba a responder de forma general para de esta forma todos supieran las razones, ¿no? Y la primera pregunta es, Isne, ¿cuándo terminas tus clases de criar? Otra persona me estuvo preguntando, Isne, ¿cuándo no has hablado nada de las clases? ¿Cuándo estás yendo? ¿Cómo va tu manejo? Decirles que yo dije en un blog que antes de noviembre me tengo que presentar. Entonces, nada, estamos en agosto. Cuando llegue el momento, ustedes lo sabrán. Pero antes de noviembre tengo que presentarme al Chucutum. Hay una ventanera que me estuvo diciendo, Isne, muy agradable tu sección. ¿Me puedes decir cómo se entremezclan la isleña caribeña y el la isleña caribeña negrita y el blanquito italiano metalero en los temas del amor? ¿Es verdad que la mujer caribeña es mucho más caliente que las demás? Bueno, siempre voy a hablar desde mi experiencia personal y yo no he estado con ninguna mujer. Así que en esto de la calentura, señores, no seré yo la más adecuada para dar una respuesta. Desde mi parte puedo decir que tenemos una bonita relación, hemos encontrado muchísima química, tenemos mucha química y nos entremezclamos. Pienso que como se entremezcla cualquier otra pareja donde haya amor y donde se encuentre química, sea de la nacionalidad que sea. Antes era un poco ignorante en este tema, ¿no? En cuanto a la diferencia de cultura, tiene mucho que ver con la vida cotidiana, ¿no? Pero cuando llega a un cierto punto, casi ni se nota, ¿no? Ya cuando los dos han transitado un periodo de tiempo juntos, no se nota tanto estas diferencias culturales. Al inicio sí son más chocantes. Si quieren, después les hago un videito que hice en el otro canal, al inicio, cuando estaba empezando el otro canal.
Pero por los demás temas, lo que son, lo que me dicen del amor y todo, es ser humano con ser humano, no tiene nada que ver de caribeña, que italiano. No, no, en mi caso, ha sido muy, muy normal. Todo está en que haya química y que fluya la relación. No doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go. Otra de las preguntas que me hacen mucho es, ¿qué pasará con tu papá? Bueno, señores, nosotros como familia estamos tomando decisiones por el bien de todos. En estos momentos comenzó con un proceso con mi madre, no se comenzó con mi padre por otros factores, por otras situaciones que he dicho también anteriormente. Mi papá no es mi papá biológico, por tanto tenía que yo empezar una cosa para poder llevar a la otra. Creo que no he dicho mucho en palabras con esta frase, pero bueno, lo he explicado en otros videos. Y primero hay que llevar a finalización este proceso en el que se encuentra mi madre, que es a la espera de obtener la residencia italiana. Que esto, si Dios lo permite, será en octubre. Ya tendremos estos documentos, esperando que todo el proceso salga como tiene que salir, bien. Y bueno, lo que suceda después con mi papá, también tiene que estar ahí al pendiente para que ustedes sean testigos de lo que viene, ¿no? Decirles además, para no crear falsas expectativas ni nada, siempre y cuando ellos lo deseen o él lo desee, señores. Yo recuerden que emigrar es una decisión muy personal y no todo el mundo está preparado. Aunque será para un cambio, para bien, para mejorar y todo, es una decisión personal. Yo no puedo tomar decisiones por otros. A mí me encantaría, pero le toca a ellos al final de todo decidir. Y cada persona tiene sus motivaciones personales y su porqué, digamos. Esperemos que mi mamá obtenga la residencia. Después que obtenga mi madre la residencia, yo no les puedo adelantar qué sucederá, porque a veces ni nosotros mismos estamos seguros, porque la vida, ustedes saben cómo es algo que no se puede planificar a largo plazo. Uno puede más o menos intentar, pero la última palabra la tiene el destino. Isne, me están llegando tus videos de hace 3 años cuando viajaste a Cuba y tus videos antiguos. ¿Qué está pasando con tu otro canal? YouTube lo sigue promocionando. Eso es algo que me tiene a mí un poquito incómoda, esa situación, y les digo el porqué. Pues sí, YouTube continúa dándole publicidad a mis videos. Como ya les he explicado, mi problema es con AdSense, el que tiene que ver con la monetización, y no como tal con YouTube. YouTube, mi canal, no lo ha cerrado, simplemente que no me paga por mi contenido. Yo tengo 2 opciones para hacer. Uno, poner todos mis videos en privado y que YouTube no los siga recomendando. Y otro, dejarlo tal como está y que YouTube lo siga recomendando. ¿Cuál es mi incomodidad? Dado que yo continúo en este proceso de espera, y por aquí les voy a dejar una captura de pantalla de el último correo que me estuvieron enviando a mí con respecto a toda esta situación. El último correo, ¿en qué estado está? Que está en un estado de espera aún mi reclamación, de la cual no he obtenido respuesta. Por tanto, es por ella la razón, es por ello que yo no pongo en privado mis videos y mi otro canal, porque una vez que yo ponga en privado mis videos, pierdo todo tipo de reclamo que yo tengo en
digamos que puse en marcha todos los reclamos que yo hice por la injusticia cometida con mi canal, pierdo todo tipo de potestad una vez que yo ponga mi canal privado. Es por ello que mi canal, aun si no estoy obteniendo ingresos por él, continúa público. Y YouTube inteligentemente sí le está sacando partido a mi contenido, porque yo no estoy obteniendo nada, pero ellos como plataforma sí, ya que está recomendando los videos más vistos, está recomendando el canal, y hay muchas personas que me dicen, me llega más la recomendación de tus videos de Detrás de mi Ventana Blog que de este otro canal. Por supuesto, porque este es un canal que está comenzando desde cero. Un canal que, olvídense de los seguidores, lo más importante es el tráfico. Este canal todavía no ha creado el tráfico que tenía aquel canal. Y por tanto a YouTube le conviene recomendar aquel que para él es más factible que este otro, que es un canal pequeño. En fin, YouTube está acabando y no se está cuidando, como decimos los cubanos, señores. Y hasta aquí esta sección de preguntas. Por esta vez respondí 3 o 4, no lo tengo bien claro, pero espero que sus dudas sí hayan quedado aclaradas. Cómo te ves ahora antes de pelarte y después cuando regreses. Los ojos abiertos. La barba también te la vas a hacer. Chao. Cansado. Más rápido va, más rápido irá. Si se te ocurre qué cosa hago para la cena, me dice, porque yo no tengo ni idea. El portón es aperto. No, para cerrarlo cuando te vaya, porque me encuentro cualquiera aquí adentro, en lo que menos me doy cuenta.
Bueno, bueno chicos, así quedó la cena del día de hoy. Por aquí está la carne. Mami, tienes que probarla. Mira la cara de mi papá. Mami, ¿tú has comido hongo otra vez? Coge este que es el más chiquito, pon el plato. Grande, grande, no. Este es el más chiquito. Uy. Niña. ¿Cuánto sal? ¿Eh? ¿Cuánto sal? Sí. Falta de sal. Le eché poquita porque tenía miedo, porque le eché a los hongos. Y espérate, espérate. Y también le eché a la carne. Entonces, como eran dos cosas. Ven, mami, pon el plato aquí. Ponlo aquí abajo. Por esta parte. No eche mucho, tú sabes que yo como. Yeah. Ok. No pruebas y me dices. Así se. Esto es lo que vamos a estar comiendo hoy, señores, para no enredarnos más. Por aquí, así quedó la carnita que estuve haciendo. Por allá, unas papitas. Por acá, unas aceitunas para ir picando. Pancito para el Manolito, que es el que más come pan. Bueno, en compañía de mi madre, que no tiene competencia. Buen apetito si van a comer cualquier cosita ahora. Bueno chicos, déjenme decirles que terminamos de cenar y es ya bien tarde, pero como lo prometido es deuda, yo dije que me iba a quitar las trenzas, o mejor dicho, lo que les dije a ustedes fue que no me mostraba cómo estaba porque estaba encendida y hasta que no llegara la hora pico no me iba a quitar las trenzas. Bueno, pues esa hora llegó. Uy. Y ahora me las tengo que zafar, por suerte, son solamente dos, porque yo, se los digo de todo corazón, no tengo paciencia para zafarme las trenzas. Cada vez que me las he puesto, después me las corto. Las que me puse para ir a Cuba, me las corté y mi mamá le quería dar y no se le quería quitar cuando me vio cortando las trenzas, porque mi paciencia para estas cosas es bien reducida. ¿Qué decirles? Vamos a ver, mañana me quiero cambiar el peinado, pero no estoy segura si dejar mi pelo refrescar un poco o volverme a enganchar otro diseño. Vamos a ver qué pasa conmigo. Ustedes saben que es loco por lo que le dé. Nada chicos, no los voy a martirizar con una que sufra, basta. Hasta aquí les voy a dejar el videito por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. No piensen que me estoy haciendo daño. Si me ven así, es que lo que me queda para la tijera no es nada. Nada. Muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarme. Y como siempre les digo, y aunque parezca repetitivo, les agradezco muchísimo todo el apoyo y todos los comentarios que me dejan. Sepan que toda esa buena vibra se transmite, que muchos me dicen, ay, qué bueno que me hacen compañía, me encanta la energía de ustedes. Bueno, pues es recíproca, porque nosotros también recibimos con muchísimo amor toda esa buena vibra que, aunque sea a distancia, créanme que llega. Cuando las personas tienen buena aura, llega. Y con esa es con la que yo me quedo, por supuesto. Con el aura no, con la buena aura. Hasta aquí les voy a dejar el videito por el día de hoy. Hay alguien que no se ha enterado que estoy terminando porque me encerré en el baño. Y hay alguien que no se ha enterado. Tengo el pelo sucio. Me están preguntando por ti, mami. No, niña, es que voy a despedir ya. Los quiero mucho, ¿no? Muchísimo. Y se nos cuidan. Porque nosotras. Mami, un poco me metes el dedo en el ojo. Nosotras. De manera, nos vamos a cuidar. Niña, y yo. Ahora quiero verte cómo te levantas. Fácil. No, es fácil y tumbado. Donde tú eres es y esta mano. Pues cansado. Y esta mano. Y ni limpieza si he cogido sol. Que no te acuerdas de tener una mancha aquí de chuparme el dedo de años, de una vida. No, tengo. Ahora cuando veo, me dicen, mima, ¿qué parte de Europa tú fuiste? Para yo ¿a no qué ir. ¿De qué urban tú eres?
para yo no ir. Porque ese sol que niña, tú has cogido, tú has visto eso. Esa máscara tenía de casi de por un año. Mira, no tengo. Te pregunto, o sea, ¿dónde tú estás? ¿Estás segura que tú estás en Italia? En Europa. ¿Dónde hay frío? Sí, porque las personas piensan que el sol no sale. Que no sale. ¿Y qué tal de Cuban? Mírate, a ver. Ya, no. A ver, niña. Niña, que tú seas fregando, yo. ¿Qué es?